Esta obra está financiada por la provincia, pero es una obra delegada, es decir, la hicimos en conjunto, la MUNI con la provincia, trabajando juntos para lograr estos objetivos. Es un orgullo poder, en calidad de gobernadora, acompañar a un barrio en su desarrollo y en su crecimiento. Tenemos que destacar, por un lado, el compromiso de los vecinos y de las vecinas con sus autoridades, que nos van poniendo el orden de las decisiones. Es decir, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer porque dialogamos en cada barrio, en cada ciudad con los vecinos, y ustedes, vecinos y vecinas, nos van diciendo: falta esto, tenemos que poner esto en agenda. Y cada vez que inauguramos, el mensaje es lo que viene, lo que falta, ¿no es cierto? No, nunca la alegría es totalmente completa, porque la gestión pública tiene que ver con llevarse la tarea pendiente, y siempre la tarea pendiente es mucha. Este edificio tiene que ver con una demostración más del compromiso que tiene el gobierno provincial con la policía. Tiene que ver con una demostración del compromiso que tiene el pueblo con su fuerza policial, porque es el pueblo de Río Negro el que financia estas obras para el bienestar del pueblo, pero también para el bienestar del personal, que hoy va a tener duchas, que tiene condiciones dignas de trabajo.